Quasar TV, las noticias en breve. Tras la anulación de la elección en el municipio de Regules, el IEM esperará la resolución firme del Tribunal Electoral Federal para proceder a organizar elecciones extraordinarias. Ello, si la coalición ganadora impugnara el fallo del órgano jurisdiccional estatal. Este martes 13 de diciembre vence el plazo para que los partidos políticos retiren totalmente la propaganda electoral que aún tienen desplegada en todo el estado. A un mes de las elecciones, si no se retira la publicidad electoral, los partidos podrían incurrir en faltas al Código Electoral Federal, debido a que ya inició el proceso comicial del 2012 y pueden cometer actos anticipados de campaña. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán inició las negociaciones salariales con los trabajadores sindicalizados en el ánimo de evitar la huelga programada para el 16 de enero. Los aguinaldos de los trabajadores están garantizados. La futura bancada perredista de la 72 legislatura entrante, que lidera Fidel Calderón Torreblanca, tendrá como prioridad promover leyes que favorezcan la educación, el desarrollo social, la inversión económica y el empleo. Así lo dijo esta mañana en rueda de prensa Fidel Calderón Torreblanca. Anunció que buscará consensos con los grupos legislativos de oposición para desahogar la agenda legislativa que más convenga a Michoacán. En marzo se inaugura el nuevo hospital de especialidades que construyó el ISSSTE en Atapaneo. El delegado Francisco Carrillo Díaz Barriga informó que el nuevo hospital está concluido en su totalidad y equipado en un 80%. Esta obra reforzará la cobertura de atención médica que ya no es capaz de dar el instituto en las actuales instalaciones del Hospital Vasco de Quiroga porque ya están rebasadas. El Ayuntamiento de Morelia no es el responsable de que hasta la fecha no se haya finiquitado la transferencia de tránsito municipal al Estado, aseguró la alcaldesa Rocío Pineda Gochi, al mostrarse extrañada con los comentarios del secretario de Seguridad Pública sobre el tema. Dijo que en los próximos días se reunirá con los encargados de la transferencia para concluirla. En una operación conjunta de la Canaco y la Profeco, han puesto en marcha la campaña Papelito Habla, donde se hace una invitación a los ciudadanos a que compren en negocios regulares, para que al presentar su comprobante de compra puedan ser atendidos por las autoridades correspondientes y no sean víctimas de abusos por parte de los comerciantes. Las empresas se verán beneficiadas, recibirán asesorías y capacitaciones en cuanto al buen manejo de sus negocios. La Profeco ofrece un número para denunciar cualquier abuso, 01800-4688-722. A pesar de que el ayuntamiento había dicho que no se pondría el árbol navideño monumental porque lo agobia la crisis económica, gracias al patrocinio de empresarios morelianos, el 15 de diciembre será instalado dicho árbol en la Plaza Valladolid, como ya es tradición. Eréndira Peláez Mendoza, trabajadora del Hospital del ISSSTE en Apatzingán, Michoacán, se convirtió en la ganadora del tercer vehículo que durante los últimos 3 años ha entregado Álamos Seguros a través del concurso MetLife Vive Ganando. El concurso se realiza cada 6 meses y permite a los asegurados participar automáticamente con su número de póliza. Quasar TV, las noticias en breve.